Lima Gris TV, un canal diferente. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, mi nombre es Gabriel Rimachi Cialer y esto es Fahrenheit 051. Como ya saben, en este primer bloque solemos comentar novelas de todo tipo que nos gustan o que descubrimos y vamos compartiendo con ustedes, los lectores que nos siguen en las redes sociales a través de este pequeño espacio. Pero hoy quería comentar no una novela, sino un libro distinto para comenzar este bloque. Y ocurre que estamos en este 2021 celebrando el año del Bicentenario, ¿no? 200 años de nuestra independencia del Perú. Y es además un año sumamente difícil para todos, no solamente por el tema de la pandemia, que ya nos ha posicionado en un tristemente célebre quinto lugar en el mundo por cantidad de muertos, sino también por la gran, excesiva polarización en que vivimos todos, ¿no? Por el tema de las elecciones presidenciales en segunda vuelta, porque además muchas de las cosas no han mejorado en absoluto para todos, y porque hay 6 millones de desempleados, y en fin, los cuestionamientos creo que ya todos nosotros los conocemos, creo que los problemas también los conocemos, somos conscientes de ellos, pero independientemente de eso, que es real y concreto, me parece que este año debería, y esto no es palabrería, en realidad debería llamarnos a la reflexión, ¿no? A realizar el ejercicio de reconocer en qué país hemos vivido, qué país estamos padeciendo en estos momentos y qué país es el que queremos para el futuro. No hablo de qué país queremos para nuestros hijos y todo esto, no, qué país queremos para el próximo año, ahorita, ¿no? Para empezar. Y es que la historia del Perú, que ha estado marcada y sigue siendo marcada por rivalidades políticas, por conflictos sociales, por desigualdades abismales que se ensanchan y parecieran juntarse, pero nunca terminan de desaparecer, por conveniencias, obviamente, del poder de turno, nos ha convertido en un país muy dividido, ¿no? Muy fracturado. Las últimas elecciones, por ejemplo, que estamos viviendo ahora son una muestra de ello. Una muestra, además, de todo el tiempo que un enorme sector de la población ha vivido no solamente en el olvido, sino en el más absoluto abandono por desinterés. Creo que esto que estoy diciendo no tiene absolutamente nada de novedoso, todo el mundo lo sabe, todos ustedes ya deben saberlo, pero además creo que todos lo estamos padeciendo. Porque no hay hasta este momento una sensación de espíritu conciliatorio, si se quiere, porque no lo hay en ninguno de los dos bandos que tenemos en este momento. Y tiene que ver justamente con el libro que vamos a conversar ahora, porque la historia del Perú, la historia de la independencia del Perú, que tanta sangre costó, que tantos pueblos diezmó, desapareció, arrasó, y que además supuso, en teoría, una independización, un grito de libertad, ¿no? Para poder construir una república donde todos tuvieran las mismas oportunidades, pues simplemente quedó solamente en un grito arenga que aprendimos en el colegio cuando estábamos en la primaria, ¿no? No hubo y no hay hasta este momento algo que nosotros podamos reconocer como un logro concreto, ¿no? Parejo para todos, ¿no? No lo hay. Y sin embargo, no podemos desconocer por ello mismo las grandes historias que se sucedieron al interior de toda esta gesta heroica, ¿no? Uno de ellos, y que ustedes ya conocen de sobra, es la de Túpac Amaru II, por ejemplo, uno de los grandes héroes de la historia de la independencia del Perú. Además, una historia que no tendría absolutamente nada que envidiarle
no sé, a William Wallace de Corazón Valiente, ¿no? Por la independencia de Escocia. O sea, no tiene absolutamente nada que envidiarle. Lo que pasa es que no hemos sabido nunca por desidia o por complejos de inferioridad querer reconocer en nuestra propia historia, con nuestros propios paisanos, el enorme valor que tuvieron todas estas personas y el enorme sacrificio que les significó a ellos, más allá de la vida, la tortura a sus familiares, a su esposa, a sus hijos, a los parientes, la forma en que él murió descuartizado, la forma en que su esposa muere descuartizada, como un ejemplo en acto público, ¿no? Para que no ocurran más revueltas, pero no es así. Túpac Amaru II, José Gabriel Cóndor Canqui, hasta donde yo sabía, su historia acababa con su asesinato, ¿no? Su ejecución, su asesinato, por descuartizamiento, tirado de 4 caballos, ¿no? Su desmembramiento. Pero el escritor e investigador Juan Manuel Chávez, que es además narrador, cuentista, novelista, ensayista, autor de, por ejemplo, el libro Limanerías, Latinos y otros peregrinos, La derrota de Pallardele, Ahí va el señor G, El barco de San Martín, se mudó hace 4 años ya, ¿cómo pasa el tiempo?, a Barcelona, con su esposa, la también escritora e investigadora Rosalí León Siliota, y desde ahí he estado realizando múltiples investigaciones en torno a varias figuras importantes del Perú, históricas del Perú, independientemente de su labor como escritor de ficción, ¿no? Entonces, dentro de este espacio, Juan Manuel había descubierto la existencia del hermano de José Gabriel Cóndor Canqui, Túpac Amaru II, un hermano que fue tomado preso, fue llevado en barco hasta España, donde fue juzgado por traición, fue preso en las cárceles del África y finalmente huye, y en un viaje lleno de aventuras, en un viaje terrible también, llega a Buenos Aires, donde finalmente pasa los últimos días de su vida. Los historiadores argentinos consideraban que esta historia del hermano de Túpac Amaru II era una historia de ficción, una leyenda, no existía, ¿no? Y que además las acusaciones que se le imputaban lo obligaban a tener una imagen de sospechoso de todo, culpable de nada, ¿no? Juan Manuel investigó en los archivos de Indias y en numerosas bibliotecas históricas, no solamente de Barcelona, sino también viajó al África, siguiendo la ruta de Juan Bautista Túpac Amaru, para escribir este libro, que es un libro estupendo, en realidad un trabajo brillante, que se llama El dilatado cautiverio, que ya ustedes lo van a ver seguro, como lo están viendo ahorita en la pantalla, y que es un libro que recoge el testimonio de mano del propio Juan Bautista Túpac Amaru, que tuvo que escribir su historia para justificar su propia identidad. O sea, de ahí nomás saquen ustedes lo terrible de la dimensión de la tragedia que vivió este hombre, este peruano. La edición y el estudio está a cargo de Juan Manuel Chávez y está dividido en el primer capítulo, por ejemplo, recoge la historia de Cóndor Canqui Monjarrás a Túpac Amaru, la vida y la obra, que es un estudio histórico, pero con esto no estoy... A ver, cuando nosotros decimos, normalmente es un estudio histórico, y qué sé yo, todo el mundo dice, oh, es un lenguaje académico, no, esto no es algo que me interese, se equivocan. El libro está narrado con un lenguaje súper dinámico, es muy fluido, está lleno de datos sumamente interesantes que se leen como una novela. Se incluye además el testimonio de Juan Bautista, que se llama El dilatado cautiverio, ¿no? Está cambiado al castellano actual, por ejemplo, está actualizado al castellano actual, y lo que ahí se cuenta es impresionante. O sea, los viajes, la tortura, los castigos, el juicio, las acusaciones, la nula defensa, la gran tragedia, ¿no? Que desconocíamos
hasta la aparición de este libro, que constituye además un aporte valiosísimo a la historia del Perú, y que aporta, ya esto sí para los académicos, ¿no?, una herramienta muy, muy rica para reevaluar a partir de esto muchos aspectos hasta ahora desconocidos. Este libro fue presentado como un proyecto el año pasado y obtuvo ganó el estímulo económico para la cultura del Ministerio de Cultura el año pasado, presentado por la editorial Arsam, que además tiene una colección que son las novelas del Bicentenario, donde participan autores muy conocidos, muy interesantes, como Claudia Salazar, el mismo Juan Manuel Chávez, Ulises Gutiérrez, qué sé yo. Entonces, la colección de 10 tomos ya está disponible en librerías, pero esto de aquí es una novedad, ¿no? Entonces, yo quisiera invitarlos a que busquen Un dilatado cautiverio, Juan Bautista Túpac Amaru, con la edición y estudio a cargo de Juan Manuel Chávez, que además en los anexos del libro incluye los escaneados de los originales, de los textos de puño y letra, y honestamente es impresionante el trabajo este, y es además muy, muy rico. Y aunque no lo crean, la historia en sí es brevísima, es breve, porque está separado en 4 capítulos, ¿no? Entonces uno a partir de ahí puede primero entender el contexto en el cual se desarrolla la investigación, el trabajo y de lo que en él se va a hablar. Luego la historia de Juan Bautista Túpac Amaru, que es impresionante, se podría hacer un peliculón con todo lo que le ocurre a él. Y es más, se deberían hacer más películas, porque historias enormes, enormes tenemos, ¿no? El problema es que no tenemos un gran cine, pues no como lo tienen otros países, pero tenemos historias enormes, valiosísimas, que no tendrían nada que envidiarle a William Wallace u a otro rey escocés. Entonces, el libro que les recomiendo hoy, y además les recomiendo también que, en la medida de lo posible, si nunca lo han hecho, lean crónicas, ¿no? Lean las crónicas del Perú, las crónicas de la conquista española en América Latina, en Mesoamérica, por ejemplo. La crónica deliciosa de Fray Bernardino de Sahagún cuando se conquistan a los aztecas con Hernán Cortés, que además está llena de escenas de canibalismo ritual, de consumo de carne humana, los tlalocs, en fin, es una locura. Y obviamente las crónicas sobre la conquista del Perú, que son impresionantes. Dejemos un poco de lado la frivolidad de las lecturas light, que están bien para disfrutar un rato, pero descubramos otro espacio, otro aspecto, otro lugar, otros abismos, ¿no?, donde podríamos no solamente aprender, ¿no?, sí, aprender disfrutando, sino sobre todo, creo yo, asombrándonos de lo rico, de la rica historia del Perú, y después ponernos a pensar si es que en realidad valió la pena la muerte de tanta gente para llegar al lugar en el que estamos hoy. Juan Bautista Túpac Amaru, el dilatado cautiverio de Juan Manuel Chávez. Nos vemos en el próximo segmento. Para nosotros, en el rincón de siempre, la parrilla y el buen servicio siempre ha sido nuestra prioridad. Nos gusta cocinar, hacer feliz a la gente y atenderlos con el corazón. Es así de simple. Nos encantan las cosas sencillas y disfrutar de la vida. Y eso es lo que deseamos servirles sobre la mesa. Un trocito de nuestra felicidad en cada plato. Nos ha tocado vivir a todos momentos muy difíciles, pero en la vida, como en la cocina, hay que ser valientes. Y eso a veces es mirar de dónde vienes y no tanto a dónde vas. Recuerden que siempre serán bienvenidos a este rincón, donde podrás compartir, reírte y celebrar con las personas que más quieres. Siempre serán bienvenidos en el rincón de siempre.
1964, Julio Cortázar, el gigante, gran Julio Cortázar, y ya todos somos fans, publica Final del Juego, una colección de cuentos que terminan, que lo van consolidando en realidad como el enorme cuentista universal que fue y que sigue siendo. Hay algo que nos ocurre con Cortázar, ¿no? Y es que uno, cuando nunca has leído Cortázar, por ejemplo, y lo descubres recién, te produce un asombro muy profundo. Pero además de ese asombro, te provoca cierto estupor, ¿no? Por las cosas que cuenta, por cómo las cuenta, y porque simplemente uno como lector novato desconoce las posibilidades de la narración, las posibilidades de la ficción. Ya cuando uno ha leído a Cortázar tantas veces, uno llega a comprender que es con todo lo merecido, el gran cuentista que es, porque no termina de sorprender. Puedes leer muchos de sus cuentos, 2, 3, 4, 5, 10, 20 veces, e igual te vas a seguir sorprendiendo, ¿no? Dentro de este libro, Final del Juego del 64, había uno que me gustó mucho, entre todos los que me gustaron, que siempre me ha llamado mucho la atención y que me ha producido ciertos resquemores, ¿no? Y que es el cuento Axolotl o Ajolotl, ¿no? La historia comienza con un hombre que va al zoológico, al Jardin des Plantes, ¿no? A visitar normalmente a los leones y las panteras, porque son unos animales que les gustan, ¿no? Pero un día, de casualidad, paseando por el lado de los acuarios, descubre a un ajolotl. Claro, ustedes de repente no saben que es un ajolotl, pero si ya están viendo en la pantalla, a mi costado, la foto del animalito, seguro lo han visto alguna vez en algún acuario, en alguna pecera. Y si no lo han visto, Cortázar te lo explica en ese cuento, que es una especie larval, ¿no? Cuyo color semeja al cristal de cuarzo, lechoso, de los chinos, y que su origen azteca se nota por la forma triangular, ¿no?, de su cabeza, ¿no? Queda fascinado el personaje, que puede ser Cortázar, que puede ser tú también, al ver a los ajolotes en la pecera, y le sorprende además que los ojos de los ajolotl, que son dorados, no tienen párpados. Esto lo desespera, porque son entonces animalitos, ¿no?, que están viendo siempre, por siempre, para siempre, ¿no? Y esto le produce una desesperación y queda además encantado, porque las patas de los ajolotl se asemejan demasiado a las manos humanas. Y están todo el tiempo quietos, apenas, según cuenta Cortázar en el cuento, las orejitas, ¿no?, que son como decoraciones de coral, se mueven, se agitan, ¿no?, con un rubor del agua. Y de cuando en vez mueven una patita, mueven otra, ¿no? Porque todo el tiempo, toda su vida se la pasan así, ¿no? Raro es ver alguna pelea, ¿no?, alguna fricción entre los ajolotl. Están dentro de la pecera. Un día, el hombre este, alto, barbudo, argentino que vivía en Francia, va a la pecera a ver los ajolotl y se los queda mirando. Y una chica que hacía guardianía, una señora que hacía guardianía, pasa por el costado y le dice: "Señor, pareciera que usted se lo come con los ojos". Y entonces ocurre el gran misterio cortazariano. Lo que ella no sabía, dice Cortázar, es que eran ellos los que me devoraban por los ojos, ¿no?, en un canibalismo silencioso. Se lo iban comiendo por dentro, el espíritu, ¿no?, el alma. Hasta que un día el hombre se acerca a la pecera y de pronto hay un ligero temblor, una alteración en la fuerza. Y el hombre, que está mirando a la pecera, que está mirando al ajolotl, de pronto siente una fuerza, y ya no está él mirando al ajolotl. Él está dentro del ajolotl, mirando al hombre detrás de la pecera.
y entonces descubre con espanto lo que puede sentir un hombre que es enterrado vivo, porque además los ajolotl no pueden comunicarse entre ellos y solamente lo ve a él ahí, se ve él ahí con la barba, con la mirada inquisidora, con ese repentino desinterés por los ajolotl, y él se siente atrapado, no puede volver a la situación, no puede revertir esta transmigración del espíritu, no puede hacerlo. Y se da cuenta además que el ajolotl que él habita ahora y que ahora habita al hombre, que ya está en el otro hombre detrás de la pecera, está perdiendo el interés cada vez en los ajolotl. La última vez que este hombre se acerca, después de muchos, muchos meses, a la pecera a ver a los ajolotl, el ajolotl, que es él en realidad, atrapado en un cuerpo de ajolotl, por siempre y para siempre, le pide con el pensamiento que por favor escriba una historia sobre los ajolotl. Y se termina el cuento. Y si tú terminas el cuento y vuelves a leer desde el inicio, te vas a ir dando cuenta de que podría ser fácilmente una historia circular. Uno de estos famosos infiernos circulares que tanto gustaba Cortázar mostrar en sus historias, ¿no? Estos cambios de escenario, estos cambios de ángulo, que además te vuela en la cabeza, porque es algo que tú no esperas jamás, ¿no? O sea, no se trata aquí de un efecto, de un truco barato, no, esto es algo muy pensado y muy elaborado. Hay mucho en juego que se va tejiendo entre la historia. Hay mucho de misticismo que se van colando entre las visitas que el hombre le hace al ajolotl. Que va a la biblioteca a buscar qué diablos es un ajolotl. Las fotos que él busca en las enciclopedias, acuerdas, en esa época no había internet. Ni siquiera había computadoras. Y toda esta información que uno va adquiriendo en cuatro páginas maravillosas que te las devoras una tras otra... hacen que tú también sientas en algún momento que quizá también eres un ajolotl. Y esa es la maravillosa magia de un inmortal Cortázar. Así que busquen el cuento, Axolotl o Ajolotl, está en las redes, está también en la página de circulolectores.pe y busquen en las librerías Final de Juego, no hay pierde, con Cortázar no hay pierde. Salvo su poesía, con todo lo demás no hay pierde. Nos vemos después de la pausa. Para nosotros, en el rincón de siempre, la parrilla y el buen servicio siempre ha sido nuestra prioridad. Nos gusta cocinar, hacer feliz a la gente y atenderlos con el corazón. Es así de simple. Nos encantan las cosas sencillas y disfrutar de la vida. Y eso es lo que deseamos servirles sobre la mesa. Un trocito de nuestra felicidad en cada plato. Nos ha tocado vivir a todos momentos muy difíciles, pero en la vida, como en la cocina, hay que ser valientes. Y eso a veces es mirar de dónde vienes y no tanto a dónde vas. Recuerden que siempre serán bienvenidos a este rincón, donde podrás compartir, reírte y celebrar con las personas que más quieres. Siempre serán bienvenidos en el rincón de siempre. Estamos de regreso, esto es Fahrenheit 051, el programa de libros del Círculo de Lectores Perú, producido por Lima Gris TV. Como ya saben, esta es la sección que corresponde a poesía, una sección que nos gusta mucho y que tiene muchos más seguidores que otras secciones. A mí me pareció muy, muy interesante esto. Ya lo he dicho, que Perú es una tierra de grandes poetas y es además una tierra, la tierra prometida para la poesía. Uno de estos casos, por ejemplo, es el de
Roy Vega Jácome, que además viene de una familia de poetas y narradores. Roy ganó en 2017 el Premio Poeta Joven del Perú, un premio, quizá el más prestigioso premio que tiene el país, sobre, referido al tema de la poesía, y que tiene ya décadas. Creo que el primer premio Poeta Joven lo ganó Javier Herot, si mal no recuerdo. Y luego estuvo descontinuado, creo que en los 80s, 90s, no estoy muy seguro. Pero este que ya está relanzado lo ganó Roy, con un trabajo estupendo, estupendo. Y además, antes de cumplir los, ¿qué? 28, 27 años, ¿no? Y antes de cumplir los, al cumplir los 29, se relanzó el Premio Poeta Joven del Perú, ya con la Fundación Marco Corcuera, y lo vuelve a ganar Roy Vega Jácome. Entonces, talento hay, y mucho. Además, la poesía de Roy en este momento ha sido traducida al francés y está siendo presentada, si es que ya no ha sido presentada, en París, donde está recibiendo muy buenas críticas, lo cual es un orgullo para todos nosotros, porque si ya es difícil ser narrador en el Perú, y ser poeta lo es más, porque la poesía es increíblemente buena, pero no se vende porque la gente no lo consume, pues que empiece a traspasar fronteras es un mérito enorme, que es además el justo reconocimiento de quienes sí saben valorar el trabajo artístico de poetas, narradores, ensayistas, qué sé yo. Aunque el ensayo sí vende mucho más aquí en el Perú en general. Pero sí, hay que reconocer que la poesía desgraciadamente no vende, no es un cliché, es algo que debería cambiarse, deberíamos consumir más poesía. Yo creo que si las personas consumieran más poesía, y no hablo solamente pues de los clásicos, ¿no? Sino descubrir nuevos poetas, darse la oportunidad de descubrir uno como lector nuevas voces, acercarnos a ellos, a sus trabajos, no creo que seríamos mejores personas, pero sí creo que podríamos sentir de una forma distinta nuestro entorno. Podríamos comprender de una forma mejor nuestro entorno. Podríamos incluso poder expresar mejor aquello que con palabras no podemos definir. Y esa es una de las cosas increíbles que tiene la poesía, ¿no? Esas formas de poder decir las cosas. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con Roy Vega. Un saludo cordial a toda la audiencia. Mi nombre es Roy Vega Jácome y hoy estaré leyendo un poema gracias a la gentil invitación de Gabriel Rimachi y el Círculo de Lectores Perú. El texto que he escogido pertenece a mi segundo poemario, Muestra de Arte Disecado, el cual publiqué en el 2016. El poema se titula Plegaria del Ausente y en él trabajé temas como la preocupación por la muerte, la trascendencia, la enfermedad y la imagen de la madre, ¿no? Son temas muy ligados a mis memorias familiares que trabajé a lo largo de este libro y sobre todo en la primera parte, ¿no? Plegaria del ausente. Oigo a madre toser, sus pulmones como grandes hostias hechas para los labios de la muerte. Tenue visión de una radiografía semejante a un demonio acurrucado en un calabozo. Ella se santigua delante de un cuadro sin edad conocida. Su pecho silba, agitado y armónico, haciendo lo posible por no perturbar mis oídos. Hace tiempo que sabe lo de la radiografía, lo de mis miedos, lo de mi condición de animal que percibe la desgracia. Madre narra y custodia mis insomnios. Soy su última criatura, su feto con camisa y pantalones, aunque eternamente desnudo. No tengo cuerpo para sus ojos, soy solo un latido que la acompaña, que la rodea.
como tratando de apaciguar el temblor de sus pulmones. La oigo toser con los ojos abiertos en la oscuridad, murmurando cánticos que inundan las paredes y se extienden como un velo de aromas rosados. Quisiera poder gritar y dormir de una vez, replegarme a su habitación de santos y ropas empolvadas, saber que ella es inmortal y no sería capaz de llorar una muerte. Madre abre sus senos caídos y me acoge en ellos. Siento su olor a hierbas y utensilios de cocina, sus manos de cebolla, su pecho sibilante pero tranquilo. Es como dormir con el rostro apoyado en el mar. Descansa en paz, hijo, para luego santiguarse y respirar hondo. Nuevamente, mi agradecimiento por esta oportunidad. Ese fue Roy Vega Jácome, premio Poeta Joven del Perú y premio Poeta Joven del Perú por la Fundación Arturo Corcuera, ahora traducido al francés, donde además está obteniendo con justo mérito muchos reconocimientos. Felicitaciones. Bueno, el día de hoy quiero anunciarles la aparición de un libro en el cual he tenido el honor de haber participado en su elaboración, y es el libro Joyuriti de Miguel Mejía Castro, este de acá. Es un libro en gran formato, como lo ven, es un libro grande, tapa dura, enorme, y es un libro que contiene la historia que dice así. Miguel Mejía es un fotoperiodista que ha ganado innumerables reconocimientos y premios internacionales por su gran calidad, su buen ojo, y además de eso, el don que él tiene para poder captar las expresiones sociales. En el año 2011, si no equivoco la fecha, él trabajaba como fotoperiodista en La República y pide una comisión para poder ya cubrir la peregrinación al Coyuriti, que es además uno de los eventos religiosos andinos más grandes de América Latina. Y él va a cubrir este peregrinaje, ¿no?, a los nevados, que además son nevados sagrados, y ocurre la magia de la Pu. Y Miguel se queda convencido de que hay algo ahí, una fuerza que lo ha convocado, que lo ha llamado. Y él se presenta como candidato para Ukuku, que es el hombre oso, que es uno de los guardianes de los Apus. Pasa la prueba, lo bautizan, y a partir de ahí y durante los siguientes 9 años, peregrina todos, una vez al año, a cubrir, a acompañar, pero ya no como fotoperiodista, ya va como parte de la comitiva de peregrinaje. Es un tocado por los Apus y además posee una sensibilidad para captar la esencia de lo que significa la enorme dimensión de este ritual andino. Toda esta historia que está contada en este libro de gran formato viene acompañada además de unas fotografías impresionantes, la verdad, con los desfiles, con los trajes, con las rutas, con una denuncia sobre el tema del medio ambiente y cómo ha afectado esto al nevado, porque cuando los peregrinos llegan al nevado, cogen hielo como un acto simbólico y lo llevan a sus casas para que bendigan la cosecha, la familia, ¿no? Pero con el cambio climático ya no hay, cada vez hay menos hielo, entonces ya las cosas van cambiando, ¿no?
todos los ritos se van, en este caso, específicamente en este, particularmente en este, se van modificando, y hay cositas que van, ¿no? Porque no se puede, pues porque el daño que se le ha hecho al clima, que esperemos sea reversible en algún momento, no permite ya este tipo de cosas. Pero bueno, Miguel acaba de publicar este libro, hermoso en realidad, como parte de las celebraciones oficiales del Bicentenario de la República, auspiciado por el Ministerio de la Cultura, de Cultura del Perú. Para mí, particularmente, y esto no es un autobombo, sino que es una confesión honesta, ha sido un gusto enorme poder haber participado, apoyado un granito de arena con el tema de los textos, que son escritos todos íntegramente por Miguel, son testimonios de Miguel Mejía, y forma parte aquí. En realidad, es un libro que ustedes lo pueden buscar en librerías o en la página de Facebook de Miguel Mejía, ¿no? Periodista, fotoperiodista de la República. Coyuriti, los hijos de la montaña sagrada, es un testimonio gráfico y textual extraordinario, sin lugar a dudas. Se los recomiendo muchísimo. Bueno, hoy día hemos pasado de Juan Bautista Túpac Amaru al metafísico viaje de un hombre en Sajolotl, y hemos aterrizado finalmente en la poesía de Roy Vea Jácome, para luego mostrarles esta maravilla del Joyurriti y los hijos de la montaña sagrada. Antes de terminar, quisiera invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en nuestra fanpage Círculo de Lectores Perú y en nuestro Instagram círculodelectores.pe, ¿no? A partir de la próxima semana vamos a empezar con los sorteos de algunos libros que nos han enviado nuestros amigos de las diferentes editoriales y algunos autores independientes que también nos hacen sus trabajos, que poco a poco iremos mostrando en el programa. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Lima Gris TV, un canal diferente.